Bueno, esto es una invitación para todos mis amigos de las redes sociales, mis fans, mis estudiantes, los estudiantes de la Escuela de Capacitación Luis F. Para mi familia, mis hijos, mis nietos. Y la verdad que hoy martes 9 de enero del 2024, es el día en que iniciamos labores, de una u otra forma. Es un año que va a ser muy exitoso si nosotros lo volvemos exitoso, si nosotros producimos. Yo no utilizo la palabra trabajar, casi no la utilizo. Digo trabajar porque me la enseñaron, pero no, nosotros estamos produciendo. Los seres humanos tenemos unos oficios, cada uno se desempeña en un área para producir nuestro sustento y el sustento de del entorno de nosotros que estén débiles y no puedan producir. Ejemplo, los niños, ejemplo, los ancianos, los abuelos, ¿sí? Los demás personas debemos de producir, ¿sí?, nuestros propios ingresos. Ay, no, que es que yo estoy casado y entonces es ella la que provee o es él el que provee. No, nosotros tenemos que tener orgullo y tenemos que nosotros mismos ser capaces de conseguir nuestro propio sustento. Ahora, lo que pasa es que habemos hombres, o hay hombres, que de pronto, ¿y qué hace su señora? No, mi señora no hace nada. Ella es en la casa, el que trabaja soy yo. Y vaya, mire, la señora viendo los niños, limpiando los niños, haciéndole tarea a los niños, cocinándole a los niños, cocinándole al esposo, arreglándole la ropa al esposo, arreglando la casa, trapeando, lavando, cocinando. Pero ella no hace nada. Ella es en la casa. Ah, ella está en la casa, ella no hace nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto no hemos tenido conciencia. ¿Sí? Yo casi me atrevería que debía de haber una ley. Debía de haber una ley que si yo trabajo y me gano 100 pesos, 50 se lo habían de consignar a mi señora, a mi esposa. Es verdad, debía ser así. Y a la inversa, si la mujer es la que trabaja y el hombre no está trabajando y es el que ve en la casa, ay, no, es que yo me parten las uñas y trapeo. No, porque somos hombres, no podemos hacer los vídeos, sí los podemos hacer. Entonces es una invitación a que nada, que no nos ataje nada, que únicamente nos ataje la maldad, el daño, que de pronto hay mentes que de pronto quisieran, se levantan, así como muchas personas honestas nos levantamos a producir, a analizar qué vamos a hacer, a proyectar nuestro día, nuestra semana. Hay unos que se levantan a proyectar a quién van a robar, cómo van a tumbar, cómo, ¿cierto? Entonces no debía ser así, pero desafortunadamente son idiosincrasias que se traen. Un saludo para todos, mi fan. Hoy empezamos a recibir información. Los estudiantes se me presentan con un resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Me envían un resumen, sea en mensaje de texto o en mensaje de voz. Y me comentan cómo vamos, cómo va. La autoevaluación es muy importante en todos los aspectos. Si usted se para frente a un espejo y hace autoevaluación y dice, yo soy un berraco, yo soy una berraca, yo soy una echada para adelante, yo soy una echada para adelante, eso se llama autoevaluación, ¿sí? Pero si te levanta y se para frente al espejo y mire estos gordos aquí, esta oreja es como más grande que esta, esto, no, eso desmotiva. No. ¿Qué dijo el vecino? Tiene un libro muy bonito, dice, la mercancía más barata es la opinión de las otras personas. Usted siéntase bien y haga sentir bien a su entorno, a su familia, ¿sí? Y dé un testimonio para sus vecinos, que este testimonio del cual es, ay, no, que es que yo sí me salvo, ay, es que yo sí, no, es mentira, ese es el testimonio. Testimonio el que nos lleva a lograr los objetivos. El éxito, la plata se necesita, pero el éxito es lograr los sueños. Entonces, hoy, hasta el día de hoy, estoy recibiendo inscripciones con el 50% de valor de los cursos. Los que quieran se ponen en contacto por el WhatsApp 317-653-1273 y
yo les mando la lista original de los valores de cada uno de los cursos. Todo lo que dicto, diseño y modelaje, corte, guarnición o aparado, que es lo mismo, montado en suelado, escala de moldes, emplantillado, elaboración de sandalia artesanal, todo lo que tiene que ver con el calzado, ¿sí? Yo les mando el listado. Si ustedes dicen, hoy alcanzan a escribirse, porque yo vengo desde días atrás diciéndoles, porque es el 50%. Cursos que valen 900 le quedan 450, cursos que valen 800 le quedan 4, cursos que valen 600 le quedan 300. Entonces era un buen ahorro, yo alcanzaba para los materiales, para todo el inicio. Y los egresados que están culminando y que han terminado y van a empezar la microempresa, ¿cierto? Entonces estamos ahí para asesorarlos, ¿sí? Yo soy asesor en el montaje de la planta física de producción. Ay, que yo no sé hacer nada, pero tengo plata y quiero montar una empresa, hágale. Yo lo puedo asesorar desde el montaje de la planta física, maquinaria, equipo, todo lo que tiene que ver con el inicio de la empresa. Entonces, eso lo podemos hacer. Hay mucho para hacer, ¿sí? Hay un libro, creo que es, que dice que hay mucho en la mesa del pobre. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a tomarlo por temor o miedo, ¿cierto? Entonces, la verdad los invito a que aprendamos un oficio. Aquí no sea la zapatería, pero aprendamos un oficio. Permitamos que los niños, los hijos de nosotros aprendan un oficio. Yo aprendí a la zapatería a los 11 años. No estoy lleno de dinero, pero nunca me he acostado sin comer. Lo uno, porque yo siempre he estado parado en la línea con Dios, y Dios no deja avergonzado a nadie. Ah, que de pronto uno dice, no, es que yo no, Dios no existe, eso es problema de ellos. El problema es que para mí sí existe, ¿sí? Y yo siento la compañía de él. Entonces, al día de hoy, todos con el 50%. Si de pronto hoy no tiene, pero hoy hace el compromiso conmigo, si hoy hace el compromiso conmigo que mañana puedo hacer el aporte, lo logran, ¿sí? Y si no, pues, de todas formas, algunos alumnos me dijeron, profesor, no alcancé, pero no importa, yo quiero capacitarme y yo pago porque es que lo bueno se paga. ¿Cuánto vale una carrera para usted ser abogado? ¿Cuánto vale una carrera para ser médico? ¿Cuánto vale una carrera para ser ingeniero? Eso vale mucha plata. Entonces, si tenemos que hacer una inversión para ser técnico en producción, en calzado, y podemos tener nuestra empresa, lograr los objetivos y de ahí producir puestos de trabajo para otras personas, y de ahí de pronto enseñarle a nuestros hijos a dirigir, eso es muy importante. Entonces, recuerden mi WhatsApp, 317-653-1273. Los invito a que vean unos videos que hice en estos días de vacaciones, cocinando con Ruiz, y nada, estamos ahí. La vida, todos los días, mire, yo este año empecé teniendo la orden del día. Lo que hago es de las 6 de la mañana, todo en su respecto. Aquí de pronto me brinco algo porque no era la hora de tomar tinto, pero me tomé un tinto, no pasa nada. Pero aquí mantengo. Uy, profesor, pero es que lo que pasa es que yo no estoy motivado. Pues hermano, entonces sáquese una foto como esta, de lo que usted, los que usted más quiera, saque una foto y la deja ahí al pie de su trabajo. Eso lo motiva, ¿sí? Eso lo motiva. Entonces, es supremamente importante. Nosotros somos los encargados de motivarnos nosotros mismos, pero nos ponemos, ay, es que esta vida está mucho dura. No, es que imagínese, yo soy pobre porque es que mi mamá era pobre. No, es que mi tío andaba igual y arrastraba yo. No, nosotros no podemos ponernos a pensar cosas que no son. Entonces, parémonos en la línea. En esta oportunidad, ahí en este canal de Luis F, tienen ustedes la gran oportunidad, los que les guste, les pique el área de la zapatería. Dios me puso estos talentos para yo compartirlos con ustedes. Yo no me canso de decir en todos mis videos, el hijo mío, que es una gran motivación, y la hija mía, me dice, papá, usted va a dejar un legado, usted está dejando una historia. Papá, usted está yendo, usted donde hay un teléfono con internet, donde hay, usted está y usted puede ser el profesor de cabecera.
Y eso lo logran mucho las personas, eso ahí es donde las personas logran los objetivos. Ahora, el sistema que tenemos ahorita, aquí en Colombia, que de pronto, no, yo estoy en el pueblo Pepita Mandieta o el pueblo Don Pedro, y allá no hay materiales de zapatería, allá no consigo nada, pero usted quiere aprender. Yo desde Bucaramanga le envío los materiales, ¿sí? Compramos, me hacen el giro, le envío los materiales y tan pronto tiene materiales, allá empezamos a producir. Empezamos a producir. Entonces, a todo el buscar, le decía a mi mamá en su ignorancia, que en paz descanse, hace 28 años, el güey, yo la amé mucho. Ayer en un video por ahí cocinando con Ruiz, les decía cómo mi madre amada me enseñó a pelar papas. Y la verdad que la enseñanza que ella me dio en honestidad, en trabajo, en perseverancia, eso lo fortalece a uno, lo fortalece a uno. Entonces, los sigo invitando para que nos paremos en la línea. A veces nos paramos en la puerta y ¿qué me pongo a hacer? Y hay personas que dicen, pues que yo no sé hacer nada. Hombre, aquí en Colombia, por ejemplo, hay una institución que se llama el SENA. Usted puede allá, no le cobran a usted un peso, todo es gratuito. Yo allá me capacité, yo le subí que días un video al canal donde yo tengo más de 25 títulos del SENA. Tal vez no los ejerzo, pero es que de ahí, de cada enseñanza, en cada curso fui aprendiendo cositas y tengo la capacidad para darle alguna respuesta a mis alumnos. No soy el para que me suba la charretera, soy el sobrado, no. Yo soy, simplemente soy un ser humano que me he preparado y estoy disponible para apoyarlos. Entonces los invito a que vamos a aprender un oficio. Después de que aprenda, si quieren montar la empresa, ahí estamos asesorándolo. Ay, que es que, pero es que yo no tengo sin 100 millones para montar la empresa, ¿no? Hágale con lo que tenga. ¿Sí? Porque de eso se trata. Si usted logra hacer unos pares de sandalias y los logra vender, ¿cierto? Empieza. Ah, que se requiere de orden y disciplina, sí. Esto es muy importante. Orden. Entonces, eso se lo aprendí a mi hija en Instagram. Desarrolla unos videos sobre organización, sobre orden, y yo le he aprendido mucho a ella. Porque sí, a veces somos desordenados porque tenemos muchas cosas, y de 10 cosas que tenemos, las utilizamos una o dos. Pues podemos tenerlas, pero guardémoslas allá, porque es que tenemos 10 platos y se utiliza uno. Y cada vez que va a utilizar un plato, se utiliza uno, pues cuando allá se arruman todos hasta que están los 10 platos sucios. No debe ser así. Entonces, es muy importante lo que es el orden y la disciplina. Un saludo para todos. Y nada, yo sí quiero compartirles mis proyectos. Yo quiero darles mucha energía. No nos dejemos. Planeemos, hagamos las cosas bien, apoyemos a nuestros hijos, estemos ahí pendientes de nuestros hijos, no los soltemos porque el mundo no está fácil. Usted lo suelta en el parque, le enseñan muchas cosas. No le pegue, no lo regañe, no, oriéntelo, porque ¿qué? Todos cometemos errores. ¿Quién no tuvo 20 años, 15 años, 12 años? Vemos que cuando vayamos a castigar al hijo porque está cometiendo un error, miremos si nosotros lo cometimos cuando estábamos chiquitos. Nos decía la mamá que cuando, pues no había problema, porque cuando eso estaba el YouTube, era la chancleta y nos dirigía, ¿verdad? Podemos por YouTube aprender muchas cosas. Un saludo y estamos ahí. Acá tengo todo el proceso. Eso es un proyecto del hijo mío que me está orientando y me está diciendo, papá, saque las capacitaciones en cartillas. Yo tengo acá todo lo que es un manual. Todo lo que es el manual y herramientas y materiales, todo lo que requiere en la empresa de producción. Está viejito, pero es que lo que se usa se vuelve viejo. Está todo lo que es el proceso, la planta física de producción, todo lo que es diseño y modelaje, herramientas, materiales, todo lo que es corte, materiales, herramientas, puestos de trabajo, todo lo que es guarnición o aparado, todas las herramientas y materiales que requieren en ese puesto de trabajo, porque es que así usted tenga un espacio pequeñito, usted tiene que tener soladura aquí, debe tener diseño acá, debe tener guarnición allá, cada puestico,
cada puestico, y en cada puestico tener sus herramientas para hacer ese oficio. Eso es parte de la organización. Tenemos soldadura o montaje, emplantillado y empaque, y tenemos acá todo lo, hasta las herramientas de mantenimiento. Hay que tenerlas también en un sector, tal taladro, llaves, todo, cualquier cosa, porque a veces en una máquina no, tenemos que apretarle un tornillo. Entonces, esto cuando yo hago las asesorías, por último hay algo que me gusta bastante, que lo tengo también, porque todo es visual. Tengo acá una empresa en producción, ¿sí? Aquí está otra empresa de producción, y aquí está lo que producen las empresas, que eso se llama dinero, plata, ¿cierto? Entonces, esto, lo mismo que esto, es motivación, estar uno motivado con lo que quiere, con lo que le gusta. Entonces los invito a que vamos a aprender, vamos a capacitarnos este año, vamos a sacar adelante nuestro proyecto. Los egresados, yo estoy ahí para apoyarlos. Los que han hecho curso conmigo, de pronto les quedó algo así, y es que no logro entender aquí, porque yo siempre, a todos mis alumnos llevan un portafolio de evidencia, una carpeta donde van consignando todo lo que hacemos, para que un día, si tienen duda, lo busquen ahí. Ah, en corte, ¿cómo es que se afila la cuchilla? Ah, en guarnición, ¿cómo es que se hace este proceso? Guarnición va parado, como le dije en otro país. Entonces, quería hacer este video, que tal vez no es de mucha enseñanza, pero sí quiero motivarlos. La motivación es muy importante. La motivación es muy importante porque queremos, es lo que nos lleva al éxito. Un deportista llega a ser campeón porque se motiva, porque los aplausos, los gritos lo motivan y saca más energía de su corazón. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando los hijos estén haciendo algo, motivémoslos. Así usted vea que la está embarrando, pues, vea, aquí le quedó regular o mal, pero usted va a mejorar, usted va a mejorar. Pero si usted de una vez le dice, usted no sirve para esa joda, es un chavalico más viejo, más feo, más malo. Pues, no. Y una vez destruimos la mente capacitadora del niño. Dios me lo bendiga y estamos ahí. Recuerde que en todos los videos yo dejo mi teléfono, lo dejo también en algunos comentarios para que ustedes... Porque es que yo todo lo atiendo por WhatsApp, no me llamen por teléfono porque es que ahorita no tengo tiempo para contestar llamadas, lo uno. Y lo otro, esto se ha vuelto un juego, que a veces lo llaman a uno y empiezan a, discúlpeme la expresión, a mamarle gallo. Entonces por el WhatsApp me agregan, por eso les dejo mi número ahí, me agregan, entramos en contacto y sabemos que somos gente seria. Lo que queda escrito en el WhatsApp, que si yo le digo, el curso son tantas horas, ahí queda. Porque yo le puedo decir por teléfono, no, son 30 horas, 40 horas, pero a las 2 horas a usted se le olvidó cuántas horas me dijo el profesor. Pero si queda en el WhatsApp, pues, entonces, una herramienta muy importante que me ha... Yo anteriormente capacitaba por Zoom y capacitaba por Sky, creo que se llama Sky. Pero no, ahora es el WhatsApp, es una herramienta muy importante. Bueno, Dios me los bendiga y a mi familia, a mi fan, a mis amigos, y estamos ahí. Cualquier pregunta, a veces de una pregunta que uno la cree pendeja y no la hago porque me da pena, de ahí sale un éxito.